Ha llegado el gran día, señoras y señores. Después de transitar por esta Conmebol Libertadores por distintos caminos, arranca la disputa de las semifinales con el partido de ida. Crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro. Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Tenemos un verdadero partidazo a las puertas. Ahí nomás estamos de llegar a la definición de la Conmebol Libertadores. Hoy en este campo, la ida de las semifinales. Será un espectáculo fantástico. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? La verdad que hoy este partido de semifinales de la Conmebol Libertadores nos puede parar muchísimas cosas buenas y también sorpresas, ¿eh? Yo creo que la tensión es muy grande a medida que estamos llegando al final. Este es el equipo local. Pero ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que llegue de atrás para acompañar al frente. Les presentamos a los titulares de la visita. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. El gran Eduardo Galeano dijo alguna vez que en la vida uno puede cambiar de mujer, de partido político, de religión, pero no se puede cambiar la afición por un equipo. Está claro que lo que decís, tenés toda la razón. Es una situación que rompe los códigos de los hinchas. Inicia el partido y nos ponemos las pilas acá en vivo por EA Sports en un compromiso que promete mucho gol. Muy inteligente cambio de frente. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Después del regalito lo va a aprovechar el rival. Avanza firme con el balón. ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Qué buena entrega. Pérez. Está reclamando compañía. Tapa bien el centro. Trujillo. Gutiérrez. Vázquez. Llega la pelota, lo acompaña también la marca, controla bien el balón, puso el cuerpo, se queda con ella. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Le han perdido la pelota ahora. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche a Pérez. Ansioso el portero, la regaló al rival. El árbitro que detiene el juego
Parece que fue mano. Pierden el balón. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Ojito, es una gran bocha. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Interceptan bien la pelota. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Vázquez. Ortiz. Brillante cambio de juego. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Era bueno el ataque, pero se suma. Hernández. Pérez. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Ahí está, y se adelantan. ¡Ahí está! ¡Golazo! El primero de la semifinal. ¿Cuán importante puede ser este gol? ¡Importantísimo nomás! Bueno, la verdad que esto es todo mérito del que patea, ¿eh? Fíjate dónde la pone. Entre el palo y arquero, justo en ese espacio que quedaba libre. Y es que seguimos con el partido 1-0. Trujillo. Sin problema para llegar a esa pelota. Lugo. Pérez. ¿La podrá meter por ahí? Corta bien esa pelota. Hernández. Pase bastante peligroso. Bien salvado el balón. Córner al corazón del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Gran pase, puede ser. La bocha que cambia de dueño. Ojo con este que han recuperado cerca del arco rival. Barba, intercepción del juego. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Lugo. ¡Ahí está! Directo, fácil, sin complicaciones. Gutiérrez.
Va para el costado y puede centrar. Es bueno el balón atrás. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Vázquez. Atajado bien esa pelota, los envidiosos dirán que fue para la foto nomás. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Se viene el cabezazo! Balón que ha pasado cerca del poste. Esa pelota ha salido al lateral. Pérez. Muy buena entrada, la pelota al costado. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Diez. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Y ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una mano le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Pone fin al peligro. Medina. Lugo. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Impreciso tiro. La pelota que pega en la mano, ahí falta.
pelota al área. Y es así como termina el peligro. Cerca. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. 10. Busca uno en quien apoyarse. Preciso el balón atrás. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Se metió bien entre la línea del pase. La pelea y sigue en juego. 10. Esa es muy buena pelota. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. Tiene que intentar cruzarla. Y su tiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Se viene el tiro de esquina al área. El cabezazo y arriba apenas. Uy, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Ya todos saben a quién culpar por qué no termina esta jugada en gol, ¿no? La verdad que la jugada había sido buena. Lo que pasa es que el cabezazo se le fue muy arriba. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. El centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Qué buena entrega. Pase bastante peligroso. Una entrada fantástica que termina en córner. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. Va a tener que trabajar mucho, porque esta no se la va a perdonar el entrenador, ¿eh? Con lo cerquita que estaba el arco, y va y le pega por arriba de cabeza. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Llega muy bien a reventarla. Ahí está, le va a pegar. Gran bloqueo. El árbitro central señala una mano. Y en una zona que puede ser complicada. Lindo tiro libre, Fernando, para el empate, ¿eh? A ver si lo aprovechan. La pelota que no toma efecto y se va. Mirá que tuvo mala suerte este pibe, ¿eh? Le pegó muy bien y se fue muy cerquita la pelota. Esto puede terminar en gol. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Mano. Interceptando el pase.
¡Y ahí está! Esto no le ha costado trabajo alguno. Ahí está, de nuevo, quedándose con la pelota. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Contundente intercepción. Quien quita y desde el córner amplían la ventaja en el marcador. Ah, hubiera sido el gol del año, ¿eh? Con lo bien que le pegó colocada y se le fue por encima. Tsunami de oportunidades en el área. Y bueno, con esto se acaba. Y devuelve la bocha. Balón que queda dormido en la defensa, pero que no se despierta esa imaginación. ¡Qué soñado ese pase! ¡Ya viene la pelota! ¡Ya no vale! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Offside! La verdad que cuesta creer. Es que vive en posición fuera de juego. Parate, mirá dónde están parados los contrarios. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. ¿La va a cruzar? A continuación, el lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Ahí tiene para centrar. Otra vez a jugarla desde el córner. Llueve el córner al centro del área. Y el cabezazo que se va arriba y por poco. ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! ¡Un maravilloso bloqueo! Ahora se viene un saque de meta. Ha sido una actuación desastrosa, lamentable. Marito, ¿me podés explicar? Yo no entiendo por qué juega tan mal. La verdad que hoy no se lo ha visto por ningún lado, ¿eh? Allá donde estuviese, siempre había alguien marcándolo. O los compañeros no lo encontraban, o cada vez que la tocaba fallaba. Un día para el olvido. No le está saliendo nada. Lugo. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Lugo. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Córner al corazón del área.
Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Tremendo el bloqueo. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Ocasión del empate. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Se viene el tiro de esquina al área. Ha tapado bien esa pelota. El arquero regala la pelota. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Están abajo en el marcador. No pierden la concentración. Esto es importantísimo. Y le terminan cortando la jugada. Va a reponer la pelota desde el costado. Diez. Vázquez. No consigue robar el balón y será lateral. Trujillo. Ahí llega el centro. El cabezazo y la pelota que va arriba del travesaño. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Tiene espacio para sacar el centro. Se anima y le va a dar. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tsunami de oportunidades en el área. Despejando la bocha. Buen centro. Silva. Lugo. Pérez. Se viene y no deja de avanzar. ¡Qué buen centro! Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. ¡Manos al hielo para este arquero que da el paso! Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. No estaba en los planes realizar este cambio, quizá, pero lo tiene que hacer por la lesión. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Esa pelota es buena, cuidado.
Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Buen pase para habilitar. Seguía la jugada, pero levantar la bandera. La jugada que pudo cambiar el partido, Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado. Bien ahí para meterse en el trayecto. Valiosísima intercepción de pelota. Lugo. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Ya en el segundo tiempo de este emocionante encuentro. Muy emocionante, diría yo, y esperemos que suba todavía más en el segundo tiempo. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Córner al corazón del área. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Vamos a hacerlo de nuevo entonces, otro tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Todo quede buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Este equipo está levantando un muro, una invitación clara a que lleguen a atacarles. Ahí va, buen pase. Uy, esto no será nomás porque estaban fuera de juego, tan cerca estuvieron. ¡Qué buena acción! Ortiz. Ya tiene compañero cerca. Pero la defensa logra cortarla nomás. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. La verdad que hoy ha sido un partido espectacular en el ataque, ¿eh? La verdad que la pidió, la corrió, la tuvo, la cedió. Ya vendrán los goles, porque las mejores jugadas se convierten en goles.
Muy inteligente cambio de frente. Puede cruzarla. Qué bien lo que ha recuperado. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Tapa bien el balón. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Una pelota regalada. Atentos que esto puede ser peligroso. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Rápida transición al ataque. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Cortó bien esa jugada. Ahí cuenta con apoyo. Trujillo. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Qué linda bocha! Y saca la pelota hasta el otro costado. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Atento que desde ahí le puede pegar. Esta es posición adelantada. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Diez. Vázquez. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. Oportuno en la recuperación de la pelota. Tremendo descuido de este jugador. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Pinta bien si la juegan por el centro. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Trujillo. Sigue marcando la pelota pegadita al pie. Muy bueno el centro atrás. ¡Gol! ¡En qué momento!
En esta repetición vemos cómo comienza la jugada, qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Y la pizarra por ahora 1-1. Hernández. Toca y toca y no se abre ese espacio. Lo que quiere es meterle en diagonal. Pase bastante peligroso. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Pueden retomar la senda ganadora de nuevo. ¡Gol! Y convierte el penal. Yo no sé si este arquero, y en la repetición lo vemos, había visto patear a este jugador anteriormente, porque se tira para el lado que supuestamente él pensaba que iba a ir la pelota, pero le cambió de palo, señores. Y pasó vergüenza. Fue gol lo mismo. El partido por ahora 2-1. Brillante cambio de juego. Ahí va avanzando con la pelota. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Lugo. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Y con lo último evitado que se vaya. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Se acaba de perder mano a mano. ¡Increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. ¡Qué buen pase ha metido! Lugo. ¡Filtró una buena pelota! ¡Grande arquero! Bien ahí ese pase filtrado. Una jugada de ataque interrumpida. Así de fácil se ha quedado con la pelota. ¡Uy! El árbitro señaló la falta. Se había dado la ley de la ventaja. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. ¡Qué regalito! Parece daltónico este jugador. Oportunidad para centrar. Se antepone muy bien en el juego. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada.
avanza firme con el balón. Lugo. Esa pelota es buena, cuidado. Pase profundo. Han logrado despejar el peligro. Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. Justo les ha quedado la pelota. En 20 minutos se termina todo. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Hernández. ¡Se viene! Ah, si ustedes lo quieren ver, yo también, ¿eh? Vamos a ver la repetición de este centro perfecto, ¿eh? La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Qué balón metieron y la va a tener! Muy bien estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. El córner que llega al área. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Parecía gol cantado, por lo cual el arquero ha dicho, ha cantado otro lado. Y la gente sigue apoyando a su equipo que va 2 goles abajo. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se frustra el córner. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Despejando la bocha. Pérez. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Buen balón el segundo palo. Pelota asegurada por el arquero. Hay falta. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Casi. Irresponsable la manera de entrar en esa jugada.
Muy inteligente cambio de frente. Vázquez. 10. Y patea. Muy buena tapada de este arquero. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Lugo. Ahora se viene un saque de meta. Buena entrega. Y ahí va avanzando nomás. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Se les acaba de escapar la pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. Señoras y señores, termina el ataque. Se ve presionado en el fondo. A continuación, el lateral. Hace bien en recibir la pelota. Ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, salvo que sea arquero. Para eso el árbitro dice penal. Guarda con la chance que tienen ahora. El portero lo ha adivinado, enorme parada. No era fácil pararlo, Tiro de esquina al centro del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Gutiérrez. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Buena posibilidad para una contra ahora. Avanza sin parar. ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez. ¡Importantísimo! Y ahí es... ¡Y lo dejaron pasar! ¡Palo! ¡Y sigue temblando el arco!
tapa el arquero y sigue. Vázquez. Puede hacerlo. Y hasta acá llegó Barán, corte defensivo. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. El fuera de juego que anula la jugada, parece que no vio todo lo que le rodeaba. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Pérez. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Oportunidad para centrar. Buscan recuperarla, levantan la presión. Gran presión en el ataque, ojo. Pase bastante peligroso. Gran centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. ¿La podrá meter por ahí? Viene ahí para meterse en el trayecto. Hernández. Lugo. Pérez. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Lugo. Hernández. Y ahí va avanzando nomás. Atento, se puede venir un centro. La pensó bien, pero queda larga la pelota directo al arquero. Y ahí la tiene y no la pierde, una maravilla. Cuidado con esto, puede ser. Gran trabajo defensivo. Qué buena pelota metido. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Sigue ganando terreno con la pelota.
¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques es una muestra de un juego en equipo. Con esto llegamos al final del partido. Victoria para los visitantes. Ahora encarar la vuelta sabiendo que ya tienen esa ventaja, no solo en el resultado, sino también ventaja anímica. Pase bastante peligroso. Bien salvado el balón. Ahí está y se adelantan.
Atajado bien esa pelota. Los envidiosos dirán que fue para la foto. Lugo. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba... Se anima y le va a dar. Maravillosa la extensión de la... Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Manos al hielo para este arquero. ¡Qué bombazo! Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Mira qué disparo que ha salvado ahí. Córner al corazón del área. Ahí va, el buen pase. Uy, esto no será nomás porque estaban fuera de juego, tan cerca estuvieron. Muy bueno el centro atrás. ¡Gol! ¿En qué momento? Pueden retomar la senda ganadora de nuevo. Para centrar tiene, le dan espacio además. Hernández. Se viene. ¡Golazo! Increíble lo que ha hecho. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero. Y patea. Muy buena tapada de este arquero. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Guarda con la chance que tienen ahora. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia.